Pues amigos, aquí estoy con una periodista ejemplar, de trayectoria, de batalla, una auténtica guerrera de periodismo, Graciela Machuca. ¿Qué significa para ti ser periodista? Significa un compromiso muy grande. Significa un cuidado muy especial, un oficio muy querido. Significa un compromiso social. Eso significa para mí ser periodista. ¿Existe en Quintana Roo actualmente una absoluta libertad de expresión? No, no existe. No existe. Existe una censura y una autocensura también. Existe discriminación y existe clasismo. Lamentable. Así en el siglo XXI. Así es. Con todo el avance de la tecnología, tengamos una mortaja al mundo. Así es. Compañeros. Fíjate, este libro, no sé si tal una vez te lo había platicado, pero contiene historias de periodistas. Te dieron un ejemplar. Y me gustaría que mi próximo libro me permitas entrevistarte sobre por qué elegiste ser periodista para contemplarlo en mi siguiente tomo. Muchas gracias. Ya nos pondremos de acuerdo para invitarte a hacer la entrevista, ya, claro, ya preparando el segundo tomo del libro. Por ningún motivo dejes de ser periodista. Una profesión que aquel que le gusta en verdad lo atrapa y las. Para siempre abrazó el periodismo. Muchas gracias. Muy noble. Entonces, te pido encarecidamente que ya. El mejor oficio del mundo, dijo Gabriel García Márquez. Entonces, te contemplo para mi próximo libro. Muchas gracias. Profe, perdón. Vale. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Gabriela. Déjame. Macho. Yo te agregaría que a pesar de ser un oficio ingrato, creo que los que estamos involucrados en él obedecemos a una misión que podemos nosotros poder expresarnos a nombre de muchas personas, a nombre de quien no tiene voz. Exacto. Y esto yo creo que es más que representativo. Por eso nos debemos de cuidar mucho los periodistas, porque vivimos en una situación muy difícil, a diferencia de otros países, incluso Latinoamérica, donde está más avanzada la democracia. Aquí, los muertos por periodistas son no son otra cosa más que el retroceso de la democracia. Aquí el hecho de la censura no demuestra otra cosa más que un retroceso a la democracia. La autocensura, todos los riesgos que nosotros tenemos chulada. Y enfrentamos todos los días, el negarnos solicitudes de información por los canales y por los recursos que hemos construido, negarnos, eso es censura. Y eso no parece Estado. Que no muchos lo digerimos. Eso parece que no todos lo tenemos en cuenta. Necesitamos ser periodistas más cabales y más responsables y más comprometidos. Hay que pedir órdenes de información con los instrumentos que ya tenemos. Buena nota. Hay que solicitar y hay que cuadrar. Hay que confrontar datos hasta donde no sea posible, datos oficiales de gastos del gobierno, sobre todo de los excesos. De los excesos que se tienen en el gobierno. Eso casi nadie lo hace. Es correcto. Casi nadie lo hace por la autocensura brutal que existe. ¿Por qué? Por la sobrevivencia, que también en cierta medida es legítima. Pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos que avanzar, pero que tenemos que avanzar en forma seria, comprometida, con las herramientas que tenemos, pero ser periodistas legítimos. No ser periodistas de nombre, nada más. Cabales. Gracias, hermana Graciela. Ya nos estaremos platicando más adelante para ya escribir un poco de por qué elegiste esta profesión tan hermosa. Muchas gracias.